¿Qué pasó? Te dile que se metan en el juego. ¿Qué pasó? Dilo. En el plan, está bien. Primer invitado de Escuela de Nada oficial. Oficialmente tenemos a Dani Ocean. Claro que sí. En el estudio de Escuela de Nada para la gente de Bolivia, simplemente Dani. Bueno. Claro. Oye, bienvenido, gracias, marico. Chico. Qué bueno tenerte aquí. Vale, gracias a ustedes. Y gracias por o sea, qué cool cómo coincidimos, ¿no? Porque fue algo súper... De hecho, la gente, esto no lo sabe la gente. Nosotros habíamos cuadrado que tú ibas a hacer una entrevista sorpresa en el episodio en vivo de Argentina. Exacto. Y no lo pudimos lograr porque tuviste que irte a grabar un video, pero estuvimos a punto de lograrlo. Yo creo que si los shows de Argentina fueron increíbles, eso hubiese pasado y rompíamos. No, yo creo que no hay coletos suficientes en Argentina para limpiar todo el flujo que iba a haber en el piso. Sí, señor. No hay trapos suficientes. No hay. Hay que importarlo y es muy caro. No, ¿sabes qué? No, hubiéramos tenido que hacerlo con las pañoletas verdes. Mira, vale, sí, bueno, bienvenido. Gracias, bienvenido. De hecho, creo que podemos decir que oficialmente es el primer invitado de Escuela de Nada, porque siempre ha venido gente, o sea, vino Pavón. Es lo que estamos hablando, que es persona. Vino el Niño Jesús. Dani es la primera persona que viene, porque antes vino. Vino el Niño Jesús. Antes vino el Niño Jesús y después vino un Rappi que no califica. No califica como persona. No. ¿Quién es el Niño Jesús? El Niño Jesús. Tus papás. Ahora. Tu mamá. Pero fíjate que teníamos la intención, siempre habíamos conversado que, coño, que si Escuela Nada iba a tener invitados, que es algo que habíamos negado desde un principio, porque decíamos, como coño, que lo más importante era un poco cementar la dinámica del programa y todo eso, que si íbamos a tener un invitado, tenía que ser un invitado muy cool. Gracias por estar con nosotros, en verdad, no tienes idea lo que significa para nosotros, estamos tripeando un kilo y vamos a hablar mucho de música, que, bueno, es parte fundamental de tu vida, ¿no? Qué bueno, a ti te han agarrado demasiado y que, pa' ver, Dani, cuéntame la historia de Me Rehuso. Claro. Esa es la entrevista clásica de Dani Ocean. Mira, le compraste el pasaje a la chama de Me Rehuso. Coño, vale. No jodas, no jodas. Tan enorme. Ajá, pero cuéntanos. Pero qué haces, o sea, que cuando pasa esto, me imagino que ya tú te sabes como que... Te lo han preguntado tantas veces que ya tú en tu cabeza tienes como que, ok, ya yo sé que... Ya uno se te hace cuenta. Claro. ¿Sabes? La verdad, no, nunca me he puesto como a pensar una respuesta, digamos, como automática a esa pregunta. Pero, o sea, siempre digo no.